nos lavamos las manos. Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. Y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el corazón no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. Aún nos queda mucho por delante. Quédate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Gracias por sintonizar este enlace informativo y conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan, la de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega, el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, y el director del Instituto Clodomiro Picado de la UCR, el doctor Alberto Alape. Saludamos también a los colegas que nos acompañan de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. Iniciamos con el reporte epidemiológico para este jueves, así que le cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes, don Daniel. Gracias. Muy buenas tardes al señor presidente de la República, Carlos Alvarado, a los demás acompañantes hoy en este informe que tenemos al ser 4 de junio
también a los que están sintonizando la transmisión. Al día de hoy se registran 37 casos nuevos de COVID-19 en nuestro país. Estamos llegando a un total de 1,194 casos. El rango de edad va desde los 5 días hasta los 89 años. Tenemos 561 mujeres y 633 hombres, de los cuales 940 son costarricenses y 254 son extranjeros. Los casos positivos están registrados en 74 cantones. Si lo vemos por edad, son 1,017 adultos, 60 personas mayores y 117 menores de edad. Tenemos en lo que respecta a los recuperados 687 personas que están distribuidas en 65 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde el año hasta los 86 años. Son 330 mujeres, 357 hombres y por edad 619 adultos, 32 personas mayores y 36 menores de edad. Se continúa con la lamentable cifra de 10 fallecimientos. Una mujer y 9 hombres que tienen edades o que han tenido edades de 45 hasta 87 años. 24 personas se encuentran en estado de hospitalización, 5 de ellas están en una unidad de cuidados intensivos con un rango de edad que va desde los 0 hasta los 72 años. A este momento se han descartado 19,376 personas y se han procesado un total de 28,296 muestras. Y yo también quería hacer la acotación que estos datos que nosotros damos día con día son los datos reales que llevamos en nuestros registros. Aquí no hay ningún maquillaje, ninguna especulación. Es característico del Ministerio de Salud de dar los datos fiables tal y como son, con total transparencia. También quería anunciar que con respecto a las medidas que se han venido implementando, que son específicas en ciertas zonas que se han considerado de un riesgo incrementado de reportar más casos o de aumentar eventualmente la transmisión por el SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19, se agregan nuevos distritos a la restricción vehicular diferenciada a partir de mañana viernes, que va a regir a partir de las 5 de la tarde. Y estos distritos son Venecia, en San Carlos, La Rita y Roxana de Pocosí. La colonia no quedará sujeta a la restricción vehicular diferenciada. Además, se incluyen en las excepciones de dicha restricción las rutas 702, o sea, la ruta que va de San Ramón a La Fortuna, la ruta 18, que va de Avangares a Nicoya, y la ruta 32, que es la Braulio Carrillo. También dar a conocer que se amplía la alerta sanitaria, alerta naranja, en el distrito de Los Chiles, sujeto a restricción vehicular diferenciada y regulación especial de establecimientos entre semana y fines de semana. También indicar que la restricción de navegación en ríos, se adiciona el río San Carlos a esta restricción. Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, por el reporte ofrecido. A continuación, escucharemos el mensaje del presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos, a quienes nos siguen por la transmisión de este enlace noticioso, al señor ministro de Salud, a don Daniel Salas, al gerente médico de la Caja, señor Mario Ruiz, a la ministra de Ciencia y Tecnología, doña Paola Vega, y al señor Alberto Alape, que es el director del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Quiero empezar por ahí. El día de hoy me apersoné al instituto junto al doctor Macaya para entregarle al doctor Alape la declaratoria de interés público y nacional de las investigaciones que hace el Instituto Clodomiro Picado. Como ustedes saben, entre el Instituto Clodomiro Picado y la Caja están llevando adelante un trabajo conjunto que tiene que ver con tratamientos frente al COVID-19. Ya el doctor Mario Ruiz ha informado en estos días de la aplicación en la primera parte de esta estrategia de plasma de personas que se han recuperado de COVID como una forma de tratamiento para aquellas que lo están pasando. Por ahora, los resultados
parecen positivos, y eso indica, y somos conservadores al decirlo, pero los resultados indican que son positivos y se está avanzando en las siguientes etapas de esta estrategia. Estas etapas involucran al Instituto Clodomiro Picado, que como saben es una institución de reconocimiento mundial en materia de sueros antiofídicos, es decir, de antídotos, por decirlo comúnmente, para picaduras o mordeduras de serpientes venenosas. Y en esto el Instituto Clodomiro Picado tiene un reconocimiento mundial con su expertise y su conocimiento dentro de la Universidad de Costa Rica. Se está trabajando para generar o sintetizar productos que puedan servir para tratamiento o como tratamiento frente al COVID-19, y esto con procedimientos avanzados que en la etapa superior implica generar algunos insumos a partir de la sangre o el plasma aplicado en caballos, en equinos, de los cuales se sintetiza un producto que se genera como tratamiento. Y eso está avanzando de una manera rápida, de una manera segura, y para hacerlo avanzar más rápido es que hemos hecho esta declaratoria de interés público y nacional de las investigaciones del Instituto Clodomiro Picado, que ya es una realidad y que llama a actores de lo público y de lo privado a apoyar al instituto en lo que hace. Este es una investigación innovadora a nivel mundial. Es decir, son pocos países los que están explorando esta ruta, pero muy prometedora. Y por eso le estamos dando todo el apoyo y llamamos también a muchas personas a que se sumen a apoyar al instituto en el desarrollo de estos tratamientos. También la tecnología y lo que aquí se genere será parte de la contribución de Costa Rica en la iniciativa mundial que hemos lanzado de repositorio de conocimiento, patentes y otras cosas para combatir el COVID-19. Así que a don Alberto Alape, a todos los trabajadores del instituto, más de 80 costarricenses que llevan adelante su trabajo, nuestro agradecimiento, el orgullo de ser costarricenses, y de ahí esta declaratoria. También hacemos un llamado a personas que ya se hayan recuperado del COVID-19, que entren en contacto con la Caja Costarricense del Seguro Social, y la Caja también los está contactando para ser donantes de plasma. Muchos potencialmente pueden ser donantes de plasma y así proteger muchas vidas de las personas, principalmente las que están hospitalizadas, y llevar estos tratamientos que salven y cuiden esas vidas. Eso en tanto a la materia de salud. Quisiera hacer un par de reflexiones más. Como fue de conocimiento público el día de ayer, hay un aumento importante de los casos. El día de hoy, don Daniel nos hace un reporte sobre cómo ha continuado, pero desde días atrás ya el gobierno de la República ha implementado una serie de medidas. En nuestro análisis prospectivo, desde semanas, incluso meses atrás, vimos que la situación en la zona norte iba a devenir como uno de los principales problemas. Por ello, desde hace semanas hay un despliegue muy importante, es decir, esto no es algo que nos ha tomado sin precaución. Desde semanas atrás se ha tenido una presencia importante, sobre todo en los puntos ciegos de frontera, despliegue de la fuerza pública, despliegue incluso del organismo de investigación judicial en acuerdo con el Poder Judicial o de la UEI, entre otros. Asimismo, hemos adoptado las medidas de generar restricción vehicular sanitaria en las zonas de mayor tránsito vinculado con estos casos. Y eso es lo que justifica estas acciones que hemos anunciado desde anteayer y que ya están implementadas. Y como bien dijo el doctor Salas, hoy se suman en temas de alerta naranja el distrito de Los Chiles, de Venecia y de la Rita en Rita y Roxana en Pocosí. ¿Por qué? Porque ahí es donde el equipo técnico del Ministerio de Salud ha identificado que requerimos subir los niveles de alerta, esto en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias. 3 meses atrás, cuando inició la pandemia, no teníamos los conocimientos o la experiencia que hoy ya tenemos, y hoy, con la información y el seguimiento de los técnicos del Ministerio de Salud, de la Caja y de la Comisión de Emergencias, podemos determinar con más precisión dónde hay que hacer estos
estos cierres. Quiero aprovechar ahí también para valorar y visibilizar el trabajo de un equipo que es parte del éxito que estamos teniendo hasta este momento y que no hay que bajar la guardia, que es el equipo del Ministerio de Salud, que da seguimiento a los nexos de epidemiológicos o que genera las cuarentenas. Ese es un equipo que se despliega en campo, que identificado los casos cuando ya hay una prueba positiva, hace las entrevistas para ver los posibles nexos de contagio de ese caso y rápidamente emite órdenes sanitarias para contener esos posibles casos. ¿Eso qué permite? Eso ha permitido que muchos de los casos, una vez que se identifican, ya están en cuarentena. Es decir, la gente se le da una cuarentena preventiva, se le hace la prueba y muchos de los positivos ya están en cuarentena. Eso permite contención y es un trabajo que hace el Ministerio de Salud de una manera que lo ha hecho durante toda esta pandemia y de una manera ejemplar, y es de los factores que nos ha permitido llevar esto con éxito. Y quiero hacer homenaje y decir que esos trabajadores son de los principales que han protegido a Costa Rica, y agradecerles en ese trabajo a usted, ministro, y a su personal en el ministerio, igual que al personal de salud en la caja. Quiero señalar también, porque sé que ha habido este debate sobre los temas de la información, de los datos, yo quiero decir que es importante la información oficial, que es el ministro de Salud quien la oficializa, y también agradecer a los medios de comunicación colectiva cuando canalizan esa información y también cuando nos hacen las preguntas y nos piden mayor certeza o mayor detalle, porque ese es el ejercicio democrático. ¿Y por qué optamos por esa ruta? Porque esa es la ruta oficial, transparente, y como funcionarios públicos, al ser consultados, también tenemos el deber de responder con verdad. Y eso es lo que hacemos. ¿Por qué digo eso? Porque también a raíz de los datos oficiales, uno ve cuando salen informaciones que especulan con otro tipo de datos, y eso construye la desconfianza. Si hay algo que ha generado éxito de lo que hemos llevado hasta ahora, y un éxito que yo mismo he calificado de frágil, es la confianza en que estamos haciendo lo correcto. Y la confianza en nuestras autoridades, depositada en personas como el ministro de Salud, como el ministro de Seguridad, como en la Caja Costarricense del Seguro Social, como los expertos en emergencias y demás. Hoy es el momento en el que las personas que conocen, saben y quieren nuestro país, tenemos que depositar esa confianza. Y no en las voces que quieren sembrar la duda, la división, el temor o la desinformación. Por último, decir y volver al punto del Instituto Clodomiro Picado. Esta institución no es una institución cualquiera que todos los países tienen su Instituto Clodomiro Picado. Es una institución muy única, de las top del mundo. Un ejemplo más de lo que este país es capaz de hacer. Así como tengo una confianza absoluta en lo que está haciendo el Instituto Clodomiro Picado, tengo una confianza absoluta en que nosotros como país vamos a vencer el COVID-19 en lo sanitario, vamos a vencer el COVID-19 y saldremos adelante en lo social, y vamos a vencer el COVID-19 y saldremos adelante en lo económico. Porque podemos hacer, porque lo hemos demostrado hacer, y fácil no va a ser, pero nada bueno es fácil. Confío en este país y confío que saldremos adelante. Muchas gracias, y nuevamente gracias al Instituto Clodomiro Picado. Muchas gracias al señor Presidente de la República por su mensaje. A continuación escucharemos a la Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega, quien nos conversará de cómo la tecnología está jugando un papel trascendental en la lucha contra el COVID-19. Muy buenas tardes, doña Paola. Buenas tardes, señor presidente, ministro Salas, doctor Ruiz y doctor Alape, y a todas y todos en sus casas.
Una de las cosas que nos ha hecho recordar esta pandemia es que la humanidad a lo largo de la historia ha enfrentado gran cantidad de dificultades. Sin embargo, ahora decimos, nos enfrentamos a algo que nunca antes habíamos visto. Pero debemos recordar que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos contado con el grado de conocimiento, herramientas y colaboración internacional para enfrentar este reto que está ante nosotros. Y una de las cosas que debemos rescatar de esto es que volvemos a traer a nuestras mentes la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación, especialmente en los tiempos difíciles. Confiamos en que los científicos podrán avanzar a nivel mundial de manera que encuentren una vacuna, encuentren tratamientos, encuentren opciones para mantenernos seguros y volver a la normalidad que teníamos antes del COVID. Pero debemos recordar también que después de esto enfrentaremos otros retos para los cuales también los científicos están trabajando. Esto es transitorio y pues ha sido difícil para todo el mundo, pero vamos hacia adelante con el apoyo de muchas personas capaces a nivel mundial, personas brillantes que están dando lo mejor de sí para que logremos encontrar una pronta solución. Y entre eso me complace poder decir que el día de hoy que acompañé al señor presidente y al doctor Román Macaya a la visita al Instituto Clodomiro Picado, pude ver eso en nuestro país. Un grupo de personas brillantes que están dando lo mejor de sí, que están trabajando más temprano, saliendo más tarde, llegando los fines de semana, para ayudar a todas y todos los costarricenses a que tengamos una opción más para combatir el COVID. En estos tiempos en que nos enfrentamos a cosas que nunca habíamos visto antes, pensar de manera diferente, pensar cosas atrevidas, digámoslo así, hipótesis, formas nuevas de resolver que no se nos habían ocurrido antes, esa es la innovación que nos va a ayudar a salir adelante. Es importante comprender que este es un proceso que va en etapas. Al ser un virus que nunca se había enfrentado, es necesario investigar y, como decimos los científicos, expandir las fronteras de conocimiento para entender cada vez con más detalle a qué nos enfrentamos y, por lo tanto, cómo enfrentarlo. Me alegra poder decir y me llena de esperanza que en el Instituto Clodomiro Picado estamos construyendo sobre la base de una larga trayectoria, que estas etapas van avanzando de manera que vamos viendo un camino positivo hacia adelante, que debemos todavía esperar un poco más a que cada una de estas etapas culmine, pero que vamos bien encaminados y en eso es en lo que debemos concentrarnos. Yo quiero externar mi agradecimiento también a todas las personas del Instituto Clodomiro Picado que están trabajando en esto y también en general a toda la comunidad científica y todas las personas que han estado apoyando este grupo. Nos comentaba don Alberto que han recibido muchas donaciones, mucho apoyo, que les ha conmovido este apoyo. Esta es una muestra de la esperanza y la confianza que tenemos en ellos. Y vamos hacia adelante. La ciencia, la tecnología y la innovación son de las herramientas que más pueden ayudarnos en esta pandemia y la que nos va a dar la luz al final del túnel. Y Costa Rica va a ser parte de esa solución. Don Alberto, pues, les comentará los detalles científicos, pero creo que podemos estar orgullosos y positivos por el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, doña Paola Vega. A continuación escucharemos al director del Instituto Clodomiro Picado de la UCR, el doctor Alberto Alape, quien nos detallará sobre el trabajo de investigación que realiza el instituto en la búsqueda de la cura por el COVID-19. Muy buenas tardes, doctor Alape. Muy buenas tardes, señor presidente, señor ministro de Salud, señora ministra de Ciencia y Tecnología, doctor Ruiz.
Hoy fue un día muy especial para todos los funcionarios del instituto porque tuvimos la visita de los altos jerarcas del gobierno y del doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. En el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica estamos muy complacidos de poder aportar nuestro granito de arena a esta iniciativa en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social, buscando el desarrollo de un tratamiento eficaz para los pacientes que se complican, para los pacientes que están hospitalizados con COVID-19. La declaratoria que ha hecho el ministro de Salud y el presidente de la República de que este proyecto interinstitucional es de interés público y nacional es un incentivo para seguir adelante. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Como dijo la ministra, vamos avanzando, vamos por buen camino. Todavía faltan etapas que cumplir, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para sacar adelante los resultados. En los bancos de sangre de la Caja Costarricense del Seguro Social, los profesionales en microbiología y química clínica están haciendo un trabajo excelente en la recolección del plasma convaleciente, pero necesitamos que más pacientes recuperados se acerquen a donar su plasma porque necesitamos completar 25 litros de plasma obtenido de pacientes convalecientes para poder procesar el primer lote de anticuerpos humanos. Ya todo está listo en el instituto, los protocolos están listos, los equipos están listos, nos falta el plasma de los donantes. Y con respecto al otro proyecto, los caballos que están siendo inmunizados con las proteínas virales recombinantes están en perfecto estado de salud, su sistema inmunológico está respondiendo bien. Todavía faltan varios refuerzos, varias inmunizaciones que se dan cada 15 días. Llevamos dos, son cinco. Entonces todavía nos queda, estamos monitoreando la respuesta, pero afortunadamente los resultados que vamos obteniendo nos indican que están respondiendo bien. Así que probablemente en un par de meses podremos estar ya entregando el primer lote de la preparación de anticuerpos equinos para valorar su eficacia terapéutica en los pacientes hospitalizados en la Caja Costarricense del Seguro Social. La declaratoria que ha hecho el gobierno de que este proyecto es de interés público y nacional nos va a ayudar primero en los trámites, la agilidad de los trámites, de los muchos trámites que tenemos que realizar para hacer todo lo de sacar adelante este proyecto. Es el resultado del trabajo de una comisión nombrada por el doctor Román Macaya, que involucra personal de la Caja Costarricense del Seguro Social, personal de la Universidad de Costa Rica y personal del Ministerio de Salud, específicamente del INCIENSA también. Entonces, lo que avancemos es el producto del trabajo, de la contribución de muchísima gente que estamos tratando de hacerlo mejor por los costarricenses. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alape por su información. A continuación escucharemos el detalle de las acciones que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social en la atención médica de la emergencia. Si es que escucharemos al gerente médico de la Caja, al doctor Mario Ruiz. Muy buenas tardes, doctor Ruiz. Buenas tardes, señor presidente, señor ministro, señora ministra, doctor. Hoy les traemos dos buenas noticias. Una es respecto a una pacientita de 3 meses que estaba siendo manejada de forma ambulatoria por el Hospital Nacional de Niños, una paciente COVID positivo. Ella me reporta la doctora Olga Arguedas, la directora del Hospital Nacional de Niños, que ya fue dada de alta. Ya tiene una prueba positiva, negativa del Hospital de Niños y también la prueba respectiva del INCIENSA, confirmatoria de que ya
esta pacientita está de alta, es una pacientita de 3 meses, eso nos alegra muchísimo como institución. También contarles que en este momento estamos haciendo todo un operativo, como en el Hospital de Liberia, la neonatóloga y los pediatras fueron afectados por COVID, entonces teníamos allá 3 pacientes internados en el área de neonatología. El primer paciente fue el que logramos trasladar ayer al Hospital Nacional de Niños. Hoy trasladamos otro paciente por vía aérea en conjunto con el personal del SEACO y mañana vamos a trasladar el tercero. Estos son operativos que se realizan en coordinación con personal del SEACO especializado. Ya ellos están volviendo expertos en este tipo de traslados de pacientes COVID positivos. Ya solo nos falta un paciente de trasladar. Se realizan por vía aérea porque son pacientes neonatales que requieren un cuidado especial y se está realizando articuladamente entre Hospital Nacional de Niños, Hospital de Liberia y SEACO. Y además, personal del Hospital del Monseñor Sanabria y de toda la red Chorotega están apoyando al Hospital de Liberia. También quería contarles que el Hospital Nacional de Niños le realizó pruebas control al pacientito al que era un neonato positivo por COVID. Y estas pruebas control nos han dado negativo. Ya tenemos 3 pruebas control, inclusive una prueba de Liencienza que reportó negativo. Probablemente, lo bueno acá es que el paciente, el neonato, no tiene COVID. Él está delicado por su condición de neonato, pero lo bueno es que no tiene el COVID. Probablemente haya sido o un falso positivo o lo estamos analizando para ver qué más se puede investigar respecto a eso. Pero es una muy buena noticia respecto a este asunto. También quería agradecerle al Colegio de Médicos y Cirujanos que ha estado realizando donaciones de mascarillas a personal de salud en los diferentes hospitales del país. Ellos por iniciativa propia están donando equipo de protección personal. Es una iniciativa muy interesante que asumieron el Colegio de Médicos y invitamos a otros colegios profesionales que quieran participar de esta forma. Es bienvenido la donación del equipo de protección personal. Muchísimas gracias. Muchas gracias al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Mario Ruiz. Despedimos al presidente de la República, quien debe de continuar con asuntos propios de su agenda. Le agradecemos mucho habernos acompañado esta tarde al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado. A continuación, iniciaremos con el periodo de consultas de los colegas que se encuentran de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. La primer colega en consultar es Valeria Martínez de Noticias Colombia, a quien invitamos a pasar al micrófono e indicarnos a qué jerarca va realizada su consulta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La primera consulta, don Mario, no nos queda claro si los niños que van a ser trasladados de Liberia acá tienen COVID. Quería ver si me puede aclarar eso. Y don Daniel, las medidas de restricción que se anunciaron el martes también van para los comercios, las que son regionalizadas. Las de ayer sí lo decía, pero las que se anunciaron el martes solo decía la parte de vehículos. Entonces queríamos saber si las de comercios también entraban ahí. Gracias. Escuchamos al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Mario Ruiz. Los pacientitos que estamos trasladando del Hospital de Liberia no se trasladan porque sean pacientes COVID. Ellos no son pacientes COVID. Se están trasladando porque son pacientes que requieren un cuidado especializado por neonatólogos, por su condición, por nacieron prematuros o tienen un bajo peso al nacer. Son condiciones propias de la especialidad de neonatología. El Hospital de Liberia se quedó sin neonatólogo por el momento porque la neonatóloga dio positivo por COVID. Entonces, se están trasladando como medida preventiva a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de Niños, donde en conjunto neonatólogos e intensivistas están dándole el cuidado respectivo a estos pacientes. Pero sí, aclaro, no es porque sean pacientes COVID, es como medida preventiva. Más bien esto prueba la fortaleza de un sistema de salud integrado, donde perfectamente un hospital puede asumir la carga de otro hospital. Y eso es una real fortaleza del sistema de salud costarricense. Escuchamos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, la respuesta es, en efecto, las medidas que se anunciaron el pasado martes aplican para lo que es la parte comercial en los distritos que se elevó el nivel de alerta de amarilla a naranja.
Muchas gracias, doctor Salas. El siguiente colega en consultar es don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Por favor, don Edgar, indicarnos a qué jerarcas va realizada su consulta. Buenas tardes. Mis dos primeras preguntas son para el señor ministro Daniel Salas. Ante el incremento de la alerta en ciertos sectores de la zona norte que se ha dado en estas últimas horas en el país, don Daniel, ¿ustedes están valorando o en lógica la posibilidad de incrementar el testeo de esta epidemia en esa región? Y la segunda pregunta de un lector, ¿por qué el Ministerio de Salud no fomenta, no promueve o no insiste en el uso de las mascarillas sanitarias en sitios públicos como una manera de evitar la propagación de la pandemia? La siguiente pregunta para don Mario, gerente médico de la Caja. Dentro del plan de la estrategia que tiene la Caja, se ha venido implementando la vacunación contra la influenza. Hay lectores que preguntan, ¿cuál es la lógica de vacunarse contra la influenza en el esfuerzo por evitar ser infectado por el coronavirus? Esas son mis preguntas. Muchas gracias, don Edgar. Escuchamos primero al ministro de Salud y luego al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, con respecto al incremento en el nivel de alerta y al aumento también en los testeos, en la cantidad de pruebas, como usted indica, de acuerdo a los datos que vamos obteniendo, así se van haciendo intervenciones amplificadas de tratar de captar eventualmente más casos. Eso lo hemos considerado desde un inicio, cuando tenemos un riesgo aumentado en ciertos lugares de hacer testeos ampliados, incluso lo hemos venido haciendo también en otros lugares en donde ya hemos tenido alguna sospecha de que pueda haber un poco más de transmisión de lo que se está reportando. Así que eso ha sido el comportamiento usual en el abordaje de la pandemia. Y con respecto al uso de mascarillas sanitarias, como usted bien lo indica, nosotros ya lo hemos de manera categórica recomendado como algo complementario. Y yo insisto porque a pesar de que existe mucha eventual esperanza de seguridad en el uso de las mascarillas, ha habido un problema y ha sido justamente que el uso de las mismas no es, incluso cuando las personas se las colocan, se ha visto que no las recambian, no se las colocan bien, las mantienen incluso en posiciones inadecuadas, donde dejan, por ejemplo, la nariz descubierta. Y lo que hemos dicho es que eso es complementario, que lo más importante sigue siendo las medidas de distanciamiento físico, presencial, y las medidas de higiene, especialmente la higiene de manos. E incluso muchas personas que se ponen una mascarilla piensan que ya con eso es suficiente y inmediatamente también tienden a descuidar las otras medidas. No estoy diciendo que eso sea lo que impera de manera generalizada, el descuido de las otras medidas con el uso de mascarillas, pero nosotros siempre insistimos, porque lamentablemente hay un asunto también de que la gente piensa de verdad que la mascarilla es como un escudo protector absoluto y que ya pueden relajar las demás medidas, de que tenemos siempre que indicar, y por eso lo hemos puesto en las reglas de oro, las medidas más importantes siguen siendo de comportamiento, y es el hecho de no salir si está enfermo, si está con resfríos, de no ir a lugares públicos y tocarse la cara si no se ha lavado las manos antes, del hecho de mantener la distancia de 1.8 metros entre burbujas sociales. Y yo sé que eso suena muy repetitivo, pero eso es lo más importante. Esas son las medidas que tienen mucho más efectividad. Obviamente las mascarillas, y ya dijimos, las recomendamos para personas enfermas, para las personas que están cuidando a esas personas enfermas, para las personas que están atendiendo público de manera reiterada en una reunión cuando existen más de 15 minutos, siempre guardando la distancia de 1.8 metros entre personas en lugares ventilados, pero cuando ya hay una reunión de más de 15 minutos, sí se recomienda encarecidamente el uso de las mascarillas, al igual que en el transporte público. Son lugares en donde está muy clara la recomendación, que ya la habíamos cambiado hace días atrás. Muchas gracias al doctor Salas. Escuchamos al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. La pregunta es muy buena. De hecho, hay muchas personas que tienen la misma duda. La influenza es una enfermedad también muy grave.
que también causa muertes y también podría causar que las personas que se enferman de influenza y tengan factores de riesgo terminen en una unidad de cuidados intensivos. Esta estrategia, primero, previene que las personas con factores de riesgo se enfermen de influenza y evita que la presión sobre las unidades de cuidados intensivos venga de pacientes de influenza y también de pacientes COVID. Y además, el hecho de que una persona tenga influenza no quiere decir que no podría tener COVID. En una persona de riesgo evita esa sobreinfección. Entonces, es una estrategia que viene a disminuir esa presión que recibirían los cuidados intensivos y proteger a las personas de factores de riesgo, principalmente los adultos mayores. Quería aprovechar para recalcar que el equipo de protección personal que hemos recibido como donación también ha venido por parte de la Unión Médica Nacional, del Sindicato de Médicos Especialistas, en realidad de varias organizaciones que han estado dando equipo de protección personal al personal de salud, no solamente a médicos, a todo el personal de salud en general. Y también quería agradecer profundamente al personal de la Unidad de Cuidados Intensivos y del Servicio de Neonatología del Hospital de Niños, que se han puesto la camiseta increíblemente para el manejo de estos pacientitos que estamos trasladando de Liberia. Muchas gracias. Muchas gracias a don Edgar Fonseca. Escuchamos al colega de Sociable Comunicaciones, Javier Sandoval. Por favor, indicarnos a quién va dirigida su consulta. Gracias. Buenas tardes, señores jerarcas. Si las preguntas son para don Daniel y para don Rodrigo. Don Daniel, entendemos y creo que la mayoría de los medios de comunicación entendemos la importancia de poder brindar información oficial. No obstante, permanentemente hay filtración de información y eso genera, como bien lo mencionaba el presidente de la República, dudas con relación a si se está suministrando a la población toda la información, porque, por ejemplo, hoy en la mañana se hablaba de una cantidad de casos muchísimo mayor y se hacía la observación de que probablemente las autoridades iban a decir que era la mitad de los casos que realmente eran. Entonces, agradecemos, don Daniel, si usted se puede referir una vez más para que la población esté tranquila de que efectivamente la información que nos suministran las autoridades de salud es la información completa de los casos que están sucediendo. Y lo otro, doctor, es con relación a los casos que se han presentado, se plantea de que más del 50% es de extranjeros y que eso es producto de el ingreso por el sector norte de nuestro país de esta población extranjera. Si se están tomando medidas adicionales para lograr contener ese aumento en los casos. Con relación, la pregunta para don Mario es, don Mario, las mascarillas que hay en el mercado y que muchas de ellas está utilizando el personal de salud, que son las KN95, en las cajas dice que esto es, que esas mascarillas no son de uso médico, pero sin embargo vemos las KN95 dentro de los centros de salud. Entonces la población tiene algunas dudas con relación a esto. ¿Son o no son de uso médico? ¿Hay una diferenciación entre estas mascarillas y las famosas mascarillas quirúrgicas o de tres pliegos, que ahí es donde puede estar, digamos, la diferencia y la confusión de la gente? Muchísimas gracias. Escuchamos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí. Con respecto a lo que usted menciona de las especulaciones y gente que, vean, los fake news y todo ese tipo de especulaciones y las teorías de conspiración han existido y existirán desde siempre. Lo que pasa es que con el uso magnificado que tenemos de redes sociales, pues obviamente también se hacen más presentes. Pero en eso yo les garantizo que la información se ha dado de forma transparente, tal y como es. Eso es una característica del Ministerio de Salud y es una característica también de mi persona. O sea, es algo que va completamente congruente con la conducta que hemos seguido siempre. Aquí no vamos a ocultar. Si tenemos un incremento de 100 casos en algún momento, lo diremos tal y como es. No queremos aquí que la gente sienta que hay algún tipo de manejo de información de forma incorrecta, de forma malintencionada por parte de las autoridades. Les aseguro que el trabajo que hemos hecho
hecho ha sido a conciencia completamente, hemos puesto alma y corazón en el trabajo, como lo decía el señor presidente, que nos hemos ido entregando con toda la intención de proteger la salud y la vida de la población. Y eso no solamente se ve reflejado en ese despliegue operativo que se hace en el rastreo y en la contención de los casos, sino justamente también en ese manejo responsable de la información, que lo hemos hecho desde un inicio y lo mantendremos siempre. Es una política clara y contundente. Aquí no hay ninguna especulación, ninguna forma de ocultar. Ahí están los datos, son los datos que nos reflejan justamente nuestro trabajo diario que estamos haciendo con toda franqueza y sinceridad ante la población. Y con respecto al 50% que usted menciona, que pueden ser de aumento de casos por el asunto de ingreso de personas por la zona norte, yo ya lo he venido indicando, ese es nuestro principal riesgo sanitario en estos momentos. Y ya también el presidente se ha referido, Michael Soto en su momento, mi persona, el mismo canciller, o sea, se ha venido dando un manejo desde antes, de que sabíamos que esto era un riesgo y que en algún momento se iba a materializar. Así que todo se despliegue hacia las fronteras, todo el manejo incluso en esos centros de salud para manejar de la forma más oportuna y completa esta situación, que claro que es real, que tenemos en este momento y que tenemos que afrontar, la hemos previsto desde hace ya tiempo atrás. También justamente con organismos internacionales se ha visto ese tipo de medidas de pues tratar de extender esa cobertura de apoyo, pero eso está justamente siendo manejado por la misma Cancillería de la República, pero sabemos que de parte del gobierno el despliegue ha sido constante, los alcaldes se han comprometido de lleno en esta labor, las áreas rectoras de salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Policía de Migración, todo este asunto con los transportistas, que también en su momento donde se ha incorporado COMEX, se ha incorporado aduanas, hemos tenido un apoyo, en realidad hemos trabajado muy como un bloque de verdad, tratando de contener al máximo estas posibilidades. Le aseguro que el despliegue operativo que tiene Fuerza Pública es de los mejores que hemos visto en los últimos tiempos en esta materia. Muchas gracias al doctor Salas. Escuchamos al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Primero yo quería referirme también en cuanto a la información. La información también se genera en mucha parte en la institución, en la Caja Costarricense de Seguro Social. Son profesionales de altísimo nivel, gente del área de estadística, gente de vigilancia epidemiológica, y pasa por varios filtros. Entonces, yo creo que una teoría ahí de conspiración, de que alguien va a llegar y modificar los datos de un día para otro, primero no es ético, como dijo el doctor Salas, no va ni con mi forma de ser, ni con mi forma de vivir, ni con la forma de ser y de los profesionales que hay en la institución. Ayer lo que se dio fue una fuga de información, una fuga antes de que el ministerio reporte la información como corresponde, porque el ministerio es el ente rector y es el responsable de analizar la información, y más bien la información que nosotros damos pasa por filtros que la revisa el ministerio y le hace un doble check para tratar de que sea lo más exacta posible. Entonces, ahí yo doy fe de que la información es la correcta, y más bien en una pandemia, como dijo también el señor ministro, lo principal es la transparencia. Porque tenemos que tomar decisiones como sociedad si los casos disminuyen, y también como sociedad si los casos aumentan, y eso al final lo que significa son vidas humanas, y todos aquí somos profesionales y sabemos que no hay nada más valioso que la vida y la salud de las personas. Con respecto a los respiradores N95, que en realidad no son una mascarilla quirúrgica, el KN es un estándar coreano, el N95 es un respirador especial, que no lo tiene que utilizar el público en general, está hecho para que lo utilice personal de salud, y este respirador cuando se pone hace un sello sobre la cara de las personas y tiene sus contraindicaciones. Personas con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o con ciertas patologías pulmonares más bien no tienen que utilizar este tipo de respiradores. Nosotros desde el inicio de la pandemia nos hemos apegado a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud respecto a cuándo se debe utilizar estos respiradores N95 y cuándo no. Aquí lo que genera muchas veces confusión es la mascarilla quirúrgica como tal, que es la que se usa en sala de operaciones o para procedimientos quirúrgicos. Esta mascarilla no está hecha para evitar que el virus pase, sino que está hecha durante los procedimientos quirúrgicos para evitar que se contamine al paciente o evitar que se contamine personal en algún procedimiento que uno esté realizando. O también se utiliza cuando hay pacientes positivos para evitar que esos pacientes contaminen a otras personas. Muchas gracias. Doctor,
solo para reafirmar. Entonces, el empaque este que uno se encuentra en el mercado, este tipo de mascarillas N95, que dice que no son de uso médico, ¿verdad? De alguna manera contradice lo planteado por usted. Claramente usted es el experto, ¿verdad? Pero entonces más bien sí son de uso médico y uno podría aconsejar entonces que no sean de uso a la población civil. Sí, habría que revisar cuál es el empaque al que usted se refiere, ver el lote, ver varios aspectos, pero sí, los respiradores N95 son de uso médico y el KN es un estándar coreano. Okay. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Mario Ruiz. Continuamos con las consultas que realizan los medios regionales. El primer medio en realizar consulta es Acontecer Herediano y va dirigida para el doctor Mario Ruiz. ¿La caja estaría valorando conseguir Abifavir, que ha dado resultados favorables como tratamiento contra el COVID-19, ha dado eficacia superior al 80% y en las primeras pruebas no dejó efectos secundarios nuevos? Esta enfermedad es una enfermedad nueva, es una enfermedad nueva que comenzó en Wuhan a finales de diciembre del 2019, y todos los días se reportan informes respecto a medicamentos nuevos, terapias nuevas. Todos estos tipos de medicamentos o terapias, primero hay que ver cuáles son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros somos miembros de la Organización Mundial de la Salud, y segundo, tienen que pasar por un comité de farmacoterapia donde se mide el riesgo-beneficio, y en caso necesario, como lo estamos haciendo ahorita con la hidroxicloroquina, se está revisando para ver si se plantea un estudio epidemiológico. Hay que revisarlo, hay que valorarlo, hay que ver de dónde es ese estudio donde que refieren que tiene 80% de efectividad, y lo analizaremos en el Comité de Farmacoterapia Institucional. Muchas gracias al doctor Mario Ruiz. La siguiente consulta es para el doctor Salas, de el periódico El Sabanero. Con el constante aumento de casos de coronavirus, ¿seguirá aflorando con las restricciones a la población de acuerdo con las fechas establecidas o tienen planteado nuevas medidas? Sí, recordemos que para El Sabanero, muchas de las medidas que se pretenden, que se están tomando con respecto a las focalizaciones de las restricciones, lo que buscan es disminuir las oportunidades de transmisión y eventualmente llegar en algún momento a tener una reducción tan sustantiva de casos que permita justamente ya retomar las medidas que se han venido restringiendo. Pero eso solamente nos lo puede decir justamente el comportamiento de los mismos casos, que tantos casos se mantienen activos, que tantos casos están saliendo nuevos. Obviamente aquí pues se ocupa también mucho apoyo, lo que yo decía, de las comunidades en donde hemos tomado esas medidas, porque el hecho de que se tomen las medidas no es para que las personas no aporten desde su entendimiento de que si hacemos el distanciamiento físico, desde que si no vamos a lugares justamente donde hay conglomeraciones, de que si mantenemos ese lavado de manos cuando haya que salir por fuerza a un lugar público antes de tocarse la cara específicamente, eso va a ayudar muchísimo a que tengamos mucho menos casos activos y que ya podamos analizar que se van a levantar las medidas. Recordemos que inicialmente esas medidas se están tomando por 14 días, pero estamos constantemente analizando y tampoco podemos descartar que haya medidas que haya que tomar en otros distritos específicos conforme la situación epidemiológica vaya avanzando. Y antes de terminar, yo sí quería también reconocer pues obviamente el trabajo tan importante que ha hecho el Instituto Clodomiro Picado, que ha sido en realidad admirable, y tal vez yo no me referí, pero en realidad es algo que nos tiene que llenar mucho de orgullo como costarricenses, y que podamos tener la oportunidad de tener una tecnología de ese tipo de tratamiento, de abordaje de pacientes, que es pionera a nivel mundial. Así que también mi reconocimiento por ese trabajo, y obviamente pues la apertura que ha mostrado la caja, y siempre ese llamado a que los donadores, la gente que ya pasó por un periodo de COVID-19, que pueden ayudar a otros hermanos en esta tarea tan importante que tenemos, que por favor se hagan presente en los servicios de la caja para poder hacer efectiva esa donación, y así podamos salvar otras vidas cuando sí se necesite. Muchas gracias.
Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, a la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, doña Paola Vega, al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, y al director del Instituto Clodomiro Picado de la UCR, el doctor Alberto Alape. Muchas gracias también a los colegas que participaron de manera presencial. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Los esperamos mañana con un nuevo reporte de la emergencia COVID-19 al ser las 12:45. Muy buenas tardes.